Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una nueva sesión del curso de Introducción a la Probabilidad y a los Procesos Estocásticos. Entonces hoy vamos a hablar de medidas de probabilidad invariantes en procesos de Markov. Vamos al pizarrón. Y continuamos. Ok, entonces vamos a dar una definición. Una medida de probabilidad. Digamos mu, que podemos escribir como suma de las j en s, mu j s j, es invariante respecto a una cadena de Markov. N con prueba de transición P igual a P de J dado I, sí, la suma de sobre todas las I's en S de las PN de J dada I para toda N, para toda I en S o J más bien, por mu I es mu J, ¿no? Y vamos a ver un resultado sobre medidas invariantes. Entonces vamos a suponer que si N es una S cadena de Markov, y S lo podemos separar con los estados transientes y los estados recurrentes, ¿no? Cerrados e irreducibles. Entonces, aquí vamos a ponerle T transientes y C recurrentes cerrados e irreducibles. Ok. Entonces, existe una medida invariante, digamos si n invariante, si y solo si, para todo S en el conjunto de recurrentes, S es positivo recurrente y la medida está dada como la suma de para todas las is de mu i delta I y MI, perdón, mu I es 1 sobre MI
con MI el tiempo de recurrencia. Entonces, si MI es el tiempo de recurrencia, las mu is son una especie como de frecuencia, ¿no? Como de frecuencia de visita del estado I. Y bueno, entonces vamos a probar un par de cosas más para poder probar ese resultado. Ok, entonces primero, este vamos a dejarlo aquí, digamos una caracterización. Entonces vamos a ver primero este otro. Dice, si N es una S cadena de Markov, y J en S es recurrente, entonces si J es periódico, eso implica que Pn de J dado I va a tender o tiene como límite a la medida esta, ¿no? Del tiempo de recurrencia. Y para toda I en S, Pn de J dada I se va a FJI 1 sobre MJ, donde FJI 1 es la probabilidad de primera visita a J, partiendo de I, ¿no? Y dos, si J es periódico y el periodo es mayor o igual que 2, entonces P N de I dado J va a tender a D sobre MJ y ya, ¿no? Ok. Ahora quisiéramos ver ya habíamos hablado de estados ergódicos, ¿no? Entonces vamos ahora a ver cuándo decimos que una cadena de Markov es propiamente ergódica. Entonces vamos a decir que una cadena de Markov es ergódica, ¿no? Esta es una S cadena de Markov, pero es ergódica si para toda I en S, I es ergódico, ¿no? Si todos los estados son ergódicos, decir positivo, recurrente y aperiódico, entonces podemos decir que la cadena de Markov propiamente es ergódica. Y ahora vamos a ver
Ah, bueno, ergódico positivo recurrente. Positivo recurrente. Entonces vamos a tomar si n una S cadena de Markov. Irreducible y aperiódica. Con espacio de estados. Ah, bueno, ya dijimos que ese es el espacio de estados. Entonces, si n es ergódica, sí y solo sí, tiene una única medida invariante. Entonces, ya estamos en este reino de medidas invariantes, que siempre tiene que ver con propiedades ergódicas, ¿no? Ok. Pero ahora, fíjense que el otro resultado lo que nos dice es que si, perdón, aquí yo estoy cometiendo un error, es aperiódico, y si es periódico de periodo, ajá, entonces si es aperiódica, tenemos esta cosa de aquí, ¿no? Y si es periódico, entonces tenemos este comportamiento distinto. Ahora, si es aperiódico recurrente, queremos ver que es ergódico, ¿no? Ahora, la ida de este resultado, ¿cuál es? Tenemos una cadena de Markov irreducible a periódica, entonces es ergódica. Sí, solo sí, tiene una única medida invariante, ¿no? Y aquí lo que estamos diciendo es, con este y el anterior, ¿no? Que la medida es de esta forma, que es positivo recurrente y que además es aperiódico recurrente, ¿no? Entonces, con esos dos teoremas tenemos la ida, ¿no? La ida son los dos teoremas anteriores. Que todavía falta que se prueben, ¿no? El regreso. ¿Cómo haríamos el regreso? Vamos a suponer que le llamamos pi a la suma de pi j delta j. Esta es una medida invariante que estamos suponiendo que es única, ¿no? Para el regreso. Ahora, como el límite cuando n tiende a infinito de pn de j dado i de pi i es pi j, eso ya lo vimos la otra vez. Y la suma sobre i pn de i dado j pi i es pi j, por el lema de Fatou.
la suma del límite Pn J dado I Pi I es mayor o igual que el límite, que el lim sub, digamos, la suma Pn de J dado I a Pi I. Y este es igual a Pi J. Y por lo tanto, el límite de Pn J dado I es positivo y Mj es finita, y entonces es la única medida que requeríamos, ¿no? Ahora, entonces, vamos a ver. Podemos hablar de comportamientos de largo plazo de cadenas de Markov, ¿no? Entonces vamos a suponer que S es finito y P de J dada I, que son las P y J, satisface que existe, es tal que existe una N0 natural, y una epsilon mayor que 0, tales que Pn0 de J dada I es mayor o igual que epsilon para toda I y toda J en S. Y lo que nos dice esto es que cuando tomemos el límite, cuando n tiende a infinito, pues vamos a tener la pi J, ¿no? Y estas pi J pues van a ser positivas y la suma de las pi J es igual a 1 con J en S. Y entonces ahora lo que quisiéramos ver es que esto va a ser un resultadín. Lo que quisiéramos ver aquí es que si además si existe una sucesión PJ con estas dos condiciones, entonces la P que corresponde, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí un asterisquito, se cumple el asterisquito para la P que corresponde a esta, ¿no? Entonces vamos a ver cómo probamos esto. Eh,
La prueba es un poco larga. Creo que preferiría ponerla en un siguiente video. Porque sí es bastante larga. Y con eso terminaríamos, digamos, la parte discreta. Aunque sí, creo que sí me da tiempo. A ver, vamos a ver. Vamos a tomar. No, ¿saben qué? Mejor esta la dejamos para la siguiente sesión. ¿En qué va a consistir la prueba? Vamos a tomar una cadena de Markov y vamos a ir construyendo una matriz de transición que vamos a ir actualizando. Luego vamos a tomar las sucesiones de mínimos y máximos de la matriz de transición. De esta sucesión, estos mínimos y máximos los vamos a usar para acotar en cada momento a la matriz de transición, y vamos a construir una cota para el mínimo y una cota para el máximo. Con eso vamos a verificar que converge bien, ¿no? Pero por otro lado vamos a tener que probar que la matriz de transición, que satisface la condición esta de que la PN0 de J dada I es mayor o igual que una epsilon dada una N0, pues lo que vamos a tener que ver es que podemos construir una medida invariante, y con eso vamos a terminar probando el resultado, que va a ser el recíproco. Pero no, prefiero escribirlo completo todo en una siguiente sesión, y por hoy le paramos aquí, ¿no? Entonces vamos a retomar este resultado que tiene que ver con el comportamiento de largo plazo de las cadenas de Markov, y nos vemos en una siguiente sesión.